Qué raro. Qué extraño. Para mí que esto fue un borrego. Ya inspeccionamos por el rumbo de Santa Rita y no encontramos fuerzas enemigas. ¿Quién dio ese aviso? Pues fue un correo del coronel Guajardo. Él mandó a su gente a que se apostara alrededor de la hacienda. Que dizque para ver si venía el enemigo tú. General, dice mi coronel Guajardo que lo espera con toda su gente para comer en la casa. No. Dígale al coronel Guajardo que mi gente ya comió. Que nada más voy a entrar yo solo con 10 hombres. Los demás se van a quedar aquí sombreándose un poco. Está bien, mi general. Le avisaré a mi coronel Guajardo que van para allá. Oye, Emiliano, la mera verdad, ¿para qué aceptaste? Pues andando como están las cosas. Don Pablo González con 30.000 hombres y armados. Y nosotros nada más con 5.000. Y sin armas. Pues yo creo que esto nos va a ayudar mucho. Además, ¿qué te preocupa? Si aquí está nuestra gente afuera cuidando. Sí. A cuidarnos de la de afuera. Pero de la de adentro, ¿quién nos defiende? Pues la de adentro también es nuestra gente. Y además ahí está Feliciano Palacios hablando con Guajardo de lo del parque. Y aquí afuera está nuestra gente, ¿no? Cuidando. ¿Qué te preocupa? Ándale, vamos. Oye, Emiliano.